las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en Libre Expresión. Siempre me siento muy, muy honrada de que nos puedan ver y hacer siempre mención de que este programa es parte de la iniciativa Voces en Libertad, una iniciativa de periodistas y comunicadores que estamos en el exilio y que seguimos luchando contra la censura impuesta a los medios independientes en Nicaragua. Bueno, el día de hoy, 5 de junio, estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Las Naciones Unidas en este año ha proclamado la atención hacia la protección del aire. Según las estadísticas en Latinoamérica, más de 100 personas, 100 millones de personas viven en ambientes, en espacios con muy baja calidad del aire. Eso, por supuesto, tiene una repercusión muy seria en las condiciones de salud, en los cultivos y en el deterioro en general. También esto está directamente relacionado con el tema de la deforestación, porque recordemos que son precisamente los árboles, la vegetación, la que ayuda en el proceso de purificación del aire. Y en el caso de Nicaragua, el tema del medio ambiente es una de las causantes de la inconformidad de la población. Desde un inicio, cuando se anunció el tema del canal interoceánico y se pudo hacer una evaluación ecológica de los daños que iba a haber, pues la ciudadanía comenzó a reclamar, ¿no?, por las condiciones en las cuales quedarían ciertas zonas del país. Y luego pudimos ver que parte de lo que encendió la llama de esta insurrección cívica fue precisamente también un tema ambiental. Fue la quema de la reserva Indio Maíz la que hizo que los estudiantes salieran a las calles a demandar al gobierno que diera una respuesta oportuna a este desastre ambiental que está ocurriendo. Así que, dado este efeméride que se conmemora a nivel mundial, yo voy a estar conversando esta mañana con David Quintana. Él es miembro de Actualidad con Dino Andino, uno de los programas también que forman parte de estas alianzas de Voces en Libertad. Y también, pues, mencionar que David Quintana, pues, ha sido una de las principales voces en el país para seguir con estas denuncias, los casos de corrupción que hay de parte del gobierno en relación a los temas ambientales. Y además, David es director de Boletín Ecológico, esta plataforma digital también que ha estado informando al pueblo nicaragüense alrededor del tema y las condiciones del medio ambiente. Así que bienvenido, David. Buenos días, gracias por acompañarme aquí en Libre Expresión. Gracias, Berta. Te agradezco mucho por el enlace. Efectivamente, aquí seguimos haciendo como bajo riesgo, pero considero, como le digo a todos los días, que hay una divinidad que permite que esto siga el andamiaje que nosotros queremos, que es expresarnos libremente pese a las adversidades. Eso me hace recordar, a propósito, sobre el libro de Víctor Hugo, que dice que el humano en condiciones extremas toma decisiones extremas. Aquí estamos. Gracias, David. Gracias porque nunca has callado tu voz. Te hemos seguido desde hace muchos años y has sido bien incisivo en poder investigar a fondo, en hacer presencia incluso en estos lugares donde hay una verdadera crisis ambiental. Para iniciar, David, quisiera que nos compartieras un poco del contexto de la situación del medio ambiente en Nicaragua. Sabemos que muchas de las reservas ecológicas que hay están siendo
devastadas por precisamente una mala administración de los recursos naturales que ha dado este gobierno, pero también otros gobiernos a lo largo de la historia de nuestro país. Podría decirse de que en la época de los 80, los recursos naturales tuvieron un rápido conservación debido a la guerra, pues ahí, y si hablas con los gobiernos liberales, donde hubo una mayor afectación fue en la época en que se entregó una concesión a los coreanos, pero esto era un beneficio del bosque debido a que vos tenés que darle un aprovechamiento sostenible, ¿verdad? Si no lo aprovechás, sería mentiroso decirte que en un hogar no hay una casa, no hay una puerta de madera, no hay una silla de madera, etcétera, pues. Sin embargo, en los últimos 11 años, con este régimen brutal, los recursos naturales han sido uno de los más afectados, considerando de que las empresas que ha creado, las empresas fantasmas que ha creado el gobierno, pues están también inclinadas en este tema de explotación. Y mira qué interesante, ellos le entregaron a Venezuela una cantidad, pero cantidad enorme de metros cúbicos que ni siquiera lo podemos nosotros contabilizar debido a la falta de acceso, y lo poco que hemos sabido anda hasta por 30.000 metros cúbicos al año. Estás hablando de unos 300, 400 camiones anuales de madera cargada, para darte un ejemplo, un cálculo en español, ¿verdad? Entonces estás hablando solo Albaniza. Si consideras las empresas que están extrayendo las coníferas, que son los pinares, en Dipinto y Jalapa, esa es otra cantidad enorme, y ahí están las empresas, les pusimos nombre, investigan, y son corruptas, y son del gobierno, son funcionarios del gobierno, que trabajan junto con funcionarios públicos, con la policía, con el ejército está bien identificado en ese aspecto, con alcaldes corruptos de la Segovia, que otorgan permiso para un supuesto saneamiento del bosque de coníferas y así les traen. Pues, o sea, aquí la situación, si preguntas el tensor ambiental principal en Nicaragua, en el que sufre un 5 de junio, es la extracción del bosque. Ya no digamos las áreas protegidas. En el caso de Bosaguas, el 50% de la zona núcleo donde está el Cerro Saslaya está habitado por colonos. Si vos recordás, hace como un mes y medio, dos meses, la policía me dio persecución debido a un reportaje que hice sobre las comunidades indígenas. 27 comunidades indígenas donde le causaron 50 muertos paramilitares que son recompensados por el gobierno para entregarles tierras en esa zona. Tienen que matar y perseguir a los pobres colonos, a los indígenas que sobreviven de sus recursos naturales. Es decir, un indígena no va a andar comprando en la pulpería una libra de arroz, tres libras de frijoles, que dame una bolsa de pan. Un indígena lo que hace es sembrar autosostenible sus tierras, autosostenible. Sí, y si vos le quitas sus recursos naturales, es obvio de que los afectas. Así es. Quiero hacer un paréntesis, David, para explicar esto de los colonos, que para mí también fue un hallazgo. Yo estuve conversando pues ampliamente con ciertos colegas allá, y amigos ambientalistas, y ellos me explicaban, ¿no?, de que las comunidades indígenas tienen estas tierras que son una herencia histórica, y ellos han dado sostenibilidad porque lo único que hacen es explotar la tierra para poder subsistir. ¿Qué significan los colonos en todo esto? Son personas ajenas a estas comunidades indígenas históricas que hacen invasión de estos territorios con una especie de autorización de las instituciones y autoridades del gobierno. Y el gobierno, en vez de proteger a las comunidades indígenas cuyos derechos les pertenecen, el derecho a explotación de esas tierras y a vivir en esas tierras, pues sencillamente no lo hacen y participa en esta especie de corrupción. Y hago esta observación, David, porque en realidad es el gobierno el que debería de garantizar y resguardar los derechos y seguridad de la ciudadanía y de toda la ciudadanía. O sea, no solamente a los simpatizantes de un partido, sino a precisamente a los más desprotegidos, que en este caso siempre, históricamente, han sido las comunidades indígenas. En este sentido, David, yo quisiera pasar al tema de
Indio Maíz y cómo este desastre ambiental dio origen de alguna manera al levantamiento de los estudiantes y al inicio de estas protestas que terminaron convirtiéndose en una insurrección cívica. Efectivamente, nosotros experimentamos lo que se venía en esos días, pues, y efectivamente, si vos te fijas, nosotros el 10 de abril, ya sea 10 de abril, creo que fue el 10 de abril, nosotros íbamos con un equipo, tres equipos periodísticos que nos dirigíamos a la zona del desastre Indio Maíz. No nos dejaron pasar el ejército, la policía, no, más bien nos secuestró, sí. Técnicamente secuestrados. Fuimos secuestrados desde las 8 sí. de la mañana que llegamos para poder avanzar hasta San Juan de Nicaragua. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde nos regresaron nuestras identificaciones, sí. nuestras cédulas, el ejército y la policía. Ese día nos secuestró, fue el 10, sin pensar que 9 días, 8 días después iba a explotar todo. Sí. Entonces, nosotros de regreso, la policía nos siguió por San Juan, es decir, hasta llegar a San Carlos, nos siguió de San Carlos a Juigalpa, imagínate. Y algunos colegas que querían irse por aire también fueron detenidos en el aeropuerto de San Carlos y regresados. Entonces, nos siguió por agua, tierra y aire ese día. Y al final operar en los próximos días. Y al final no hicimos nada, pero el incendio en la Indio Maíz seguía. ¿Qué te quiero decir? Logramos hacer unas entrevistas ahí y los propietarios de las que viven ahí, que son creoles, ellos mismos decían, el gobierno ha facilitado la introducción de colonos, sí. que son nada más personas de otros departamentos que no son autóctonos, ¿ya? Sí. Sino que llegan a pernoctar a la zona. Pernoctan, limpian, hacen tala rasa y se instalan ahí para hacer producción de ganado y obviamente ya no hay ahí lo que había antes, que era naturaleza viva, que era producción sostenible, que el campesino, el creole, lo que hace es sembrar unas manzanitas de frijolito, de comida diversificado y sobrevive de eso, vive de eso. Ya, esa es su cosmovisión. La cosmovisión del autóctono es esa y la cosmovisión del colono es tala rasa. Es decir, destruir y apoderarse de esas tierras que son autónomas por ley. Es decir, la autonomía dice que los gobiernos respetan territorios indígenas por orden nacional y por orden internacional de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que estuvo vigilando la entrega de esas tierras comunitarias. Es sencillo, ese es el problema que está sucediendo. ¿Qué pasó y cuál es lo que se maneja en estos momentos? ¿Cuál es el interés del gobierno de colonizar y mandar colonos ahí, armados incluso? Liberar esas tierras para que el supuesto hoyo o zanja que le llamamos nosotros, canal fracasado, canal interoceánico, tuviera al menos, pero no alma y corazón. El alma y corazón nunca fue un canal interoceánico, fue una estafa de este dictador que tenemos aquí. O sea, una de las mentiras que tenemos. O sea, mandar a quemar zonas de maíz, ¿verdad? Llamar la atención, evitar que los periodistas investiguemos, y eso es lo que explotó. No sabíamos que claro. estaba el alma de los caciques valerosos de la historia en el alma de los jóvenes que despertaron ese día y le prosiguieron con la lucha social que hasta ahora sigue, ya, con ahínco, con esa alma y vida y corazón que tienen los jóvenes a pesar de toda esta adversidad. Así es. Ahora, David, en relación al canal interoceánico, este mes de junio es un mes muy importante para el destino de Nicaragua. Una de las fechas claves, y vamos a mostrar esta gráfica que publicó la Alianza Cívica, este próximo 13 de junio se vence el plazo en el cual el gobierno debía garantizar los recursos, según esta ley que crearon, para la construcción del famoso canal interoceánico. Ustedes como ambientalistas, como investigadores, ¿qué esperan acerca de esta fecha? Y además de eso, ¿qué más hemos sabido de esta lucha que tienen también las comunidades indígenas y las comunidades y los locales, ¿no? Que viven en esas extensiones donde se ha establecido la ruta de este canal.
Bueno, la resistencia, vos sabés que ha sido desmantelada. Los líderes del movimiento anticanal que dieron lucha junto a los organismos no gubernamentales ambientalistas está por el momento pausada. Hay un temor, vos sabés, de que han cerrado organizaciones no gubernamentales, sí. Y eso es fácil para el régimen hacerlo. Sin embargo, en la conciencia de cada nicaragüense comprometido en liberar este país de la dictadura, quedó grabado las veces que este gobierno infame golpeó, detuvo y asoló al movimiento campesino. Sí. Que la gente solo sabe cómo el movimiento campesino luchaba por sus tierras, ¿verdad? Y que al final tenían razón. Hoy algunos están exiliados, como doña Francisca Ramírez, yo diría una tallacana de esta lucha, Medardo Mairena, que está detenido, entre otros líderes. Solamente hay unos 2-3 líderes que están en libertad, pero que no mueven ese caso, pero que esperaron sabiamente en estos momentos que se viene. En estos momentos que se viene para Daniel la crisis. Es una crisis para él porque el canal interoceánico tenía una fecha y era que tenía que invertir 500 millones de dólares para dar muestras hasta esta fecha. El chino Wang Jin tenía que invertir 500 millones de dólares para dar muestra de que este canal, esta zanja, arrancara. Sin embargo, ahora, no hay nada. A ver si no saca de la huaca de los 5 mil millones de Venezuela para poder financiarle al chino para que construya. Porque es impresionante cómo tienen todo tan maquiavélicamente formado. Sí, lo que pasa es que todo régimen que esté en su último día usa la parafernalia, usa la arma y usa paramilitares, pues. Y es lo mismo que utilizó Daniel, como estaba, es un gobierno insostenible, utilizaba la mentira, ¿ya? Y escenario de promesas de proyectos de desarrollo. Yo conocí muchos periodistas que cayeron en esa trampa de decir que Dios bendiga el canal interoceánico. Yo siempre anduve diciendo eso es una barbaridad, empezando de que el canal interoceánico quería utilizar el lago Cocibolca como una fuente de transporte de barco de alto calado. Y eso va a implicar afectar a más de 2 millones de nicaragüenses que utilizan el Cocibolca para una u otra actividad. Así es. Te voy a poner un ejemplo. El canal interoceánico hablaba de utilizar prácticamente como 80 metros solamente el canal de ancho, más 10 kilómetros de seguridad a la izquierda y 10 kilómetros de seguridad a la derecha. Eso implicaba que tenías que sacar a toda la gente que vivía alrededor y no utilizar lo que por derecho ancestral le corresponde. O sea, que era un abuso, era una mentira. O sea, ¿y dónde ibas a mover tanta cantidad y toneladas de tierra que estaban hablando? Pues, o sea, afortunadamente Daniel Ortega ahorita en junio queda como el más vil, mentiroso, ¿ya? De proyectos de eso. Jamás un chino, Wang Jin, va a venir a invertir un Córdoba donde un gobierno está insostenible y tiene una reacción revolucionaria sin armas. No va a hacerlo, no hay forma de hacerlo. Cayó Daniel Ortega porque la mentira cae por su propio peso y es víctima de sus mentiras. Así es. Yo quiero retomar también algo bien importante porque hubo mucho debate también alrededor del progreso económico y versus algunos costos que hay de este progreso para mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Yo creo que aquí quedó algo también que yo valoro mucho. Y es el hecho de que los nicaragüenses y sobre todo esta nueva generación tiene dentro de sus valores centrales como sociedad la protección ambiental. O sea, todos estamos conscientes del valor de la tierra, del valor de proteger las reservas, del valor de proteger las cuencas hídricas. Y yo creo que esto también demuestra de que la soberanía del pueblo tiene que ser escuchada por los gobernantes. Si ni siquiera se les consultó a los nicaragüenses si querían o no querían este tipo de proyectos que nos involucra a todos, no solamente a los que viven ahí, o sea, esto iba a tener un impacto masivo en la población. Entonces creo yo que estas demandas que el pueblo nicaragüense ha hecho demuestra que esa no es la vía de desarrollo que como nicaragüenses queremos.
Y espero que en esta nueva Nicaragua que estamos construyendo, este tema comience a ser una verdadera prioridad. David, vos como ecologista, vos que has estado muy de cerca viendo todas estas tragedias ecológicas ambientales en el país, ¿cuál es tu expectativa para el futuro de Nicaragua en términos ambiental? ¿Qué crees vos deben ser las siguientes acciones en un futuro cercano para la protección ambiental? Bueno, nosotros, el doctor Jaime Inser, que es un hombre notable, heroico, ha insistido y ha coincidido con toda la mayoría de los ecologistas buenos, porque hay algunos corruptos como Camilo Lara, ¿verdad? Pero sí te diría que aquí hay una prioridad por atender la cuestión de agua. Hay que recuperar los caudales, porque solamente, fíjate bien, hay pueblos que ya están sufriendo problemas de agua. Hay comunidades que, pese a tener agua cercano a sus ciudades, no la pueden utilizar porque está contaminada. Y hemos visto así nosotros diversos sitios del país. La gente tiene que hacer fila para esperar una pipa de agua que llegue a abastecer. Entonces nosotros, en el caso de Pilti y Jalapa, donde hay más de 200.000 habitantes que subsisten de caudales como el río Coco, que ya vieron ustedes, son testigos, que está seco, está árido. ¿Por qué? Porque extrajeron la madera que estaba en sus bosques, es decir, en sus bosques que están a las orillas de donde pasan los ríos. Considera lo siguiente. Hay una situación, por ejemplo, de que en todos los ríos son lo que se le llama, es decir, por el tipper, ahí todos los ríos son importantes, porque ahí no puedes vos agarrar un pozo, cavar y encontrar agua abajo, pues. No se puede por el tipo de suelo. Entonces es importante, pues, la conservación del bosque a partir de la conservación, a partir de una conciencia ambiental para recuperar estos caudales. Es decir, es importante recuperar estos caudales porque hay un problema hídrico en el país y las zonas que se recuperan supuestamente con el invierno, no, eso es efímero. ¿Por qué? Porque es obvio de que ya están sedimentados los recursos, es decir, algunos cauces están sedimentados y el agua que ellos puedan sostener en ese momento, más bien se escurre, es decir, no se va hacia el acuífero, ¿verdad? Entonces, lo que te quería dar la idea es que, por ejemplo, en la Segovia, los ríos que son someros, es decir, son someros, ¿no? Un río ahí no puedes encontrar agua por un pozo por el tipo de tierra. Todo ahí es somero y se extrae el agua por el tema de los ríos. Entonces, lo que quiero decirte es que hay un problema hídrico, que es el que se tiene que resolver en estos momentos en el país. En el caso de la gestión ambiental, cambiar a toditos los funcionarios públicos porque son los que están haciendo corrupción a partir de los recursos naturales. Aquí dan permiso ambiental, aquí dan permiso para el corte de madera, aquí dan permiso para todo lo que es gestión ambiental y de ahí por debajera va el dinero. En el tema de la minería, si vos te identificás, es un tema, pues, que ahorita, por ejemplo, en el RAMA, ojalá que en los próximos días podamos ir a identificar y exponerle al mundo lo que está pasando en el RAMA. Imagínate cómo es tan corrupto este gobierno, que creó una institución aparte del Ministerio de Minas y hizo un instituto de minas y lo hizo en medio de toda esta grave situación. ¿Qué te dice eso? Que el régimen tiene acciones en la extracción de minerales, que el régimen se está financiando con las minas de Nicaragua y está causando estragos espantosos en esa zona. A mí me dicen, por ejemplo, en Priscila, en el RAMA, ahorita están extrayendo cantidad de mineral. Ahí está también la afectación con la palma africana. Sí, incluso hay una empresa de la Minta Granera ahí. ¿Vos sabías que en Europa, vamos a trabajar sobre eso nosotros, estos países europeos son los que más compran a Nicaragua palma africana, porque es del aceite? Sí. Por eso el negocio es redondo. Vos vas a ver en esa zona de RAMA, el suroeste de Nicaragua, poblado de palma africana, desplazando las tierras con potencia forestal por palma africana. Entonces, si vos mirás la instalación de esas empresas que están ligadas al gobierno y una a Minta Granera,
ellas obtienen estos permisos en esas zonas que son, obviamente, para recarga hídrica, para producción reserva. Forestal. Sí, reservas. ¿Por qué? Porque hay corrupción en el Estado. Está carcomido. Y todos sabemos que está carcomido las instituciones como Marena, como INAFOR, ¿verdad? Como el MACFOR, que da permiso por el uso de suelo, les importa un bledo, ¿verdad? Entonces, algunas instancias de gobierno. Mira, David, creo que diste un punto muy valioso. Tal vez Winston me ayuda con imagen de esta imagen de las fechas de junio. Porque a propósito de la Unión Europea, también ahorita se está discutiendo estas sanciones que vendrían desde la Comunidad Europea, y mucho de eso tiene que ver precisamente con el comercio que hay entre Nicaragua y la Unión Europea. Entonces yo creo que ahí, para los nicaragüenses que hacen incidencia en Europa, es un buen punto a exponer, porque también es un tema que, como les digo, como nicaragüenses, como colectivo, como ciudadanía, nos termina afectando. Y no es posible de que en nuestro país continuemos permitiendo el enriquecimiento de grupos económicos, de personas particulares, de la familia del gobierno, y obviando, pues, y haciéndonos de la vista gorda para no meternos en problemas. Yo creo que aquí es una responsabilidad cívica, ciudadana, velar por el tema ambiental, porque también no solamente es nuestra generación. O sea, pensemos en el futuro. Yo siempre pienso, por ejemplo, en mi hija David tiene 5 años ahorita, y yo digo, hombre, ¿en qué país va a vivir? O sea, yo recuerdo, yo crecí en Ciudad Darío toda mi infancia y adolescencia, y en Darío era una cuestión maravillosa. En invierno amanecía neblina, era verde. Vos vas ahora a Darío, que estamos hablando que es en el centro del país, y es un completo desierto. Y vos hablabas, por ejemplo, del acceso al agua. Nosotros ya estamos teniendo problemas con el acceso al agua. O sea, en verano ya ha tenido que haber cortes de agua porque sencillamente los pozos no están abastecidos. Y eso es como, o sea, yo menciono esto, y perdón que me vuelva muy personal, pero yo he podido ver esta evolución del deterioro del medio ambiente. Ya no se diga, por ejemplo, en la zona de Juigalpa, que es la zona donde es mi familia. Juigalpa tenía unos racionamientos de agua terribles. O sea, pasaban 3-4 días y la gente tenía que precisamente agarrar agua de las pipas. Y al final, la gente más pobre es la que más sufre, porque vos tenés un poquito de recursos, te vas a la venta y compras agua purificada. Pero el resto de la gente, ¿cómo hace? Y para colmo de los colmos, tampoco hay como un tipo de educación para el tratamiento del agua, pues. O sea, lo más que nos enseñan es a hervirla o echarle cloro, pero ¿cuántas personas no se enferman precisamente por la calidad de agua que consumimos? Entonces, creo yo que estas observaciones que vos has hecho y estos comentarios son muy valiosos como para recapacitar. Y hablando de servicio público, o sea, quienes ocupen puestos tan medulares y tan importantes en el país, como es el tema de los ministerios de medio ambiente, pues tienen que ser personas que, para empezar, tengan conciencia ambiental. Y segundo, pues el tema de dejar la corrupción a un lado, que tanto daño nos ha causado al país. David, tus comentarios finales. De hecho, Berta, te quiero contar, y es muy llamativo lo que decís vos. Si vos te fijas, antes de llegar a Ciudad Darío, hay una carretera así, derechita, al lado izquierdo, yendo de la capital hacia Ciudad Darío, al lado derecho, ahí habían unas tierras, que todo eso es una recarga hídrica. Sí. Cuando se habla de recarga hídrica, quiero que entiendas que la recarga hídrica sirve que cuando llueve, el agua se va al acuífero, allá abajo, y ahí queda almacenada en una especie de pozo. Y eso es lo que tiene Ciudad Darío. Pero esta zona, imagínate, fueron utilizadas por familiares de Daniel Ortega, que si vos ves ahí en esa parte, no sé si ustedes vieron en un llano ahí, todo eso lo adquirió el hijo de Daniel Ortega junto con un inversionista guatemalteco. Nosotros, al ver a los tractores que estaban haciendo tal arrasa, nos metimos a tomar fotografías y nos siguieron 2 guardas de seguridad, nos querían disparar. Al día siguiente, en la oficina, estaban la policía preguntando de quiénes éramos. Imagínate, porque ellos ya habían rastreado. ¿Por qué? Porque esas tierras son del hijo de Daniel Ortega, en zonas de recarga hídrica. Y le advertimos, por ejemplo, a colegas periodistas, pero no sabíamos, de Ciudad Darío, y no sabíamos que eran, sí, del gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces,
Otra cosa que advertimos nosotros, ciudadanos, imagínate vos, ya tienen destruido el Cerro Huicicil. El Cerro Huicicil es la última zona donde llegan los bosques de conífera. Es decir, mira, si vos agarrar el mapa desde Canadá y pasa todo el continente hasta llegar a Nicaragua. Y en el Huicicil son los últimos bosques en toda la línea donde están los bosques de conífera originales. Sí. De ahí, o sea, es decir, de Huicicil para hasta Latinoamérica, ya esos bosques ya son artificiales, ¿me entiendes? Son sembrados. Son secundarios. Pero Nicaragua es el único, son secundarios, pues si vos ves bosques pinares en Costa Rica, en Chile, ya esos son plantaciones forestales. O sea que Nicaragua ya destruyó el Huicicil, el Cerro Huicicil es el que mantenía esas frescuras hablando. Nosotros hicimos un recorrido, tenemos imágenes, o sea, no nos hemos cansado nosotros de advertirles que este gobierno es el que ha destruido más los recursos naturales, porque ellos aprendieron lo que odiaban de Somoza, empresarios. Entonces, claro, ellos minaron todo eso. Pues afortunadamente, pues nosotros creemos y consideramos de que las próximas autoridades tienen que tener cuidado en poner a funcionarios respetables, a funcionarios que puedan darle respuesta a estos tensores ambientales que están acabando del país. Ya no digamos el tema del agua, te quiero recordar que con una investigación que hice con el Organismo Internacional de Periodismo e Investigación Conectas, descubrimos el robo de agua que hay en los hidrantes. ¿Verdad? Empresas ligadas al gobierno tienen empresas que de transporte de agua en pipas y las extraen de los hidrantes, ya te vos. ¿Y quién paga el agua de los hidrantes? Eso es como la luz pública, lo paga también el ciudadano. O sea, que el ciudadano pagando agua de empresas que son de ligadas al corrupto gobierno. Pues. Qué impresionante. Qué impresionante. David, mira, David, te quiero felicitar y agradecer por el trabajo que han hecho. Vos has sufrido la represión del gobierno de una manera muy directa y aún así no te han callado. Así que yo le pido a Dios que te proteja, que proteja a tu familia también, porque en este país realmente los periodistas, los investigadores corren muchos riesgos. Y yo quisiera que invitaras a la gente a que te siga, a que se informe de estas investigaciones que ustedes están haciendo, dónde pueden seguirte, cómo pueden escucharte, cómo pueden unirse a tu lucha y a tu causa por la protección ambiental. Bueno, estamos en el prestigioso momento de servirle al desposeído, de servirle a las víctimas. Y aunque es triste ver a diario esta realidad de este dictador, nosotros creemos de que los locos que él tiene como aficionados y como seguidores, hay que tenerles cuidado. Y que no se preocupe Nicaragua, que el gobierno tiene que razonar porque esas sanciones son bravas. Y pueden estar seguros de que el gobierno tiene intereses económicos del cual no está ellos dispuestos a pagar con su bolsillo. Saben muy bien que Venezuela está de salida, saben muy bien que sus recursos económicos están flanqueados por el gobierno de Estados Unidos, están flanqueados por una ley Magnitsky, están flanqueados por unas sanciones que se vienen en este mes de junio por parte de la Unión Europea. Entonces creemos de que ahorita en estos momentos hay que cuidarnos, hay que guardar la seguridad. Nosotros hemos sido blanco directo del dictador, de sus seguidores, pero tomamos las precauciones debidas que se tienen que hacer, ¿verdad? Primeramente pensar en Dios. Creemos que hay que aguantar y ahí vamos a estar informando para la población. Estamos haciendo periodismo de riesgo, pero también un periodismo comprometido del lado del pueblo, porque el periodismo no se hizo para enriquecernos, se hizo para ser servidores de la verdad y hablar con la verdad e informar. Así que nos pueden encontrar con ese formato del lado del pueblo en Actualidad con Dino Andino, ¿verdad? Que es un prestigioso periodista. Me ha encantado tener experiencia, trabajar con él. No había tenido la experiencia, solamente intercambio en foros de comunicación que nos encontramos. Y me acuerdo que decía, y no, medio ambiente, 1995. Hablar de medio ambiente, 1995 era una locura. Es decir, un periodista ecológico, ese más de más. Pero ahora nos damos cuenta que era importante el periodismo ecológico en el mundo. Era importante y desde esa fecha estamos insistiendo. Y también nos pueden sintonizar a través de nuestras plataformas informativas del Boletín Ecológico, cuyo medio de comunicación pues ahora es referencia nacional. Estamos insistiendo desde esta página y estamos al servicio de nuestros colegas periodistas que lo requieran, porque somos parte de la agenda ambiental y sabemos de que aquí estamos haciendo un periodismo de grupos.
Ya no hay un periodismo que diga que el Canal 10 es importante, que la prensa es importante, que el noticiero es importante. Lo que están haciendo Independiente es su forma de sobrevivir, pero la forma de hacer periodismo la estamos haciendo juntos. En colectivo. Así que, en colectivo, y eso nos permite protegernos más. Así que en el nombre de Dios sabemos de que esta situación tiene que pasar y vamos a resistir. Insisto, migrar no es opción para mí. Protegerme y aguantar hasta lo más último es mi opción. Gracias, David. Yo quiero hacer público también a través de este programa que cualquier daño a tu integridad es responsabilidad del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque ellos han sido quienes han estado persiguiéndote, quienes te acosan, quienes te acusan. Y yo quiero dejar esto sentado en este programa porque hemos escuchado tu voz, conocemos tu causa y sabemos que lo haces por las razones correctas. Muchas gracias, así estamos. Bueno, es gracias. La idea de sobrevivir, gracias. Gracias, David, gracias por habernos acompañado. Te deseamos lo mejor y seguimos en comunicación aquí desde Voces en Libertad. Firmes y dignos, como dice Luis Galeano. Bueno, muchas gracias, David, abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a David Quintana, él es periodista ecológico y la verdad que es revelador. Yo les invito para que le sigan a él en su página porque siempre está mostrando esa parte que a veces no, ni siquiera sospechamos. Y es una persona que da fe de lo que dice porque ha ido a los lugares, ha visto, ha constatado y ha sido una de las voces que desde hace muchísimos años ha estado haciendo esta denuncia. Así que hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, un momento para reflexionar y también como individuos, como personas, como ciudadanos, ¿cuál es nuestro comportamiento en relación al medio ambiente? ¿Participamos de esta complicidad en la destrucción del medio ambiente? ¿Somos responsables en el manejo de los desechos sólidos? ¿Somos responsables al no botar la basura en la calle que después termina en el cauce y el cauce termina en el mar? Reflexionemos acerca de eso, es mi invitación para el día de hoy. Y si pueden sembrar un árbol, yo sé que esto parece un cliché, pero si pueden sembrar un árbol, si pueden no cortar un árbol, es un gran aporte que hacemos. ¿Se imaginan que 6 millones de nicaragüenses nos diéramos la tarea de hacerlo? Creo que el país podría recuperar mucho de lo que ha perdido. Y a los que están a favor del deterioro ambiental, hay que ponerse la mano en la conciencia. 5 pesos hoy no justifican el daño que se hace al medio ambiente y a las futuras generaciones. Con esto yo me despido. Gracias por habernos acompañado aquí. Les espero el próximo viernes con más de Libre Expresión. Nosotras, las periodistas nicaragüenses, le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Ubau, secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018, cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% Noticias. Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua, que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel, la represión y el exilio del periodismo crítico. Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018. En la cárcel, Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación. Pese a estas circunstancias, no se ha logrado que las autoridades permitan se dé la atención médica que ella requiere. Lucía Pineda Ubau es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente. Por eso nosotras aquí y en toda la bolita del mundo exigimos su libertad. Hacer periodismo no es un delito.
Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas.